Quiero agradecerles la bienvenida que nos han dado a los jugadores y a mi cuerpo técnico. Y contestando a tu pregunta, en el medio tiempo no había mucho que decir, el equipo lo estaba haciendo bien. El gol que nos encontramos en contra me parece que fue igual. El desarrollo y el manejo del partido. Nunca perdimos la confianza, era reforzar esa parte de la confianza en el medio tiempo. Y afortunadamente el equipo, como tú comentas, muy intenso. Un equipo de jóvenes tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Nuestro equipo, además de ser joven, tiene calidad. Están por llegar un par de refuerzos más, que ya, bueno, ya están acá, estamos por incorporarlos ya para poder competir. Prematuro aún para decir apostar a que está el equipo. Sin duda buscaremos un equipo protagonista que califique a la liguilla y superar lo que el torneo pasado se hizo. ¿Quién sigue achando? El ganador de la dinámica de Alebrijes, reportero por un día. Felicidades, reportero por un día. Partido que creo que dominamos la mayor parte del tiempo. Me gustó mucho la actitud de mis jugadores. La verdad que ya lo veníamos platicando la semana. Me parece que el anterior sí tuvimos ciertos lapsos importantes. Creo que nos faltó un poco de actitud. Hoy la tuvimos. Me voy muy tranquilo, me voy muy contento con el esfuerzo de todos ellos. No, estas son situaciones circunstanciales. Yo confío plenamente en todos los jugadores. Si hay una situación que me puede caracterizar es que estoy a muerte con el jugador. Fui jugador muchos años y siempre me sentí cómodo con la confianza de los técnicos. Es lo menos que yo podría hacer. Tamay es un jugador importante que ha estado en selecciones nacionales. Es un tipo que ha pisado primera división. Le toca entrar en ese momento y se encuentra con la jugada del gol. Me quedo más con su esfuerzo, me quedo más con su intensidad que una jugada circunstancial. Lo tiene bien merecido porque ha trabajado para eso.